No, vente. Vente primero para acá. Oye, BD1. Ven. ¿Dónde era donde estaba la pinche caja? Vámonos. Ya me acordé dónde está. Pero está arriba. Primero hackeame esto. Esta puerta. Primero sácamelo de esa cajita. ¿Qué es eso, BD1? Ok, determinación de nivel 2. Más cositas, chachis, pistachis. Mientras tengamos cuidado y pongamos atención, el SCAS no nos atrapará. ¿Qué pasa si una manada entera aparece bajo tus pies? ¡Cuidado! Esto no me gusta. ¡No puedo luchar más! Está teniendo suerte. Yo me encargo de esto. ¡Apuntando! Hola, BD1. R2-D2. No te quedes atrás, BD1. Te ves contento. ¿Todo bien, BD1? Me alegra oírlo. Hay que hackear esta puerta. Ahí vamos. Gracias. Sentir eco. ¿Cuántos secretos? No se preocupen por un artefacto faltante. Me encargaré de ello personalmente. Un puntito más y... ¿Y ahora a qué nos vamos ahí? Estimulantes mejorados. Las defensas de Carl son mejoradas, por lo que su energía de bloqueo sufre un menor daño cuando te atacan. Y este de acá abajo, empuje masivo. Y el de acá abajo, que son de las esenciales, yo creo que el bloqueo. Mantener R2. El empuje masivo. A ver, bloqueaba esos tres y después marcaba a un gigantón. O sea que también a este le puedo hacer el empuje para aturdir. Uf. Gracias. Buen trabajo. Astromecánico imperial. ¿Esto a dónde me va a llevar? Perdonen, muchachos, porque se me está yendo el video bastante de tiempo de largo. Pero quiero dejar lo de este planeta ya para terminar. ¡Su madre! Aquí hay más secretos.
Y había una caja donde estaba el brazo de BD-1. Que no es por aquí, por cierto. Pero señor, el hecho de tener la mejora ya de la... ¡Ah! De la patita de BD-1 para hackear. Uf, me vino genial. A ver, el señor que estaba acá arriba, ¿qué? ¿Ya nota? Me la suda. Luego es por acá. Encontré intruso. No me vas a herir. Bloquea todo lo que quieras. Solo necesito un par de aciertos. ¿Es en serio? ¿De verdad? O sea, me quité todos los disparos de este tipo. Ven, BD, hackea, hijo. Buen trabajo, BD-1. Ahora sí, métete. De acuerdo. Dime, ¿qué había ahí? Un aspecto nuevo para la mantis. Aquí no hay lugar. Ahora sí, vámonos por donde estábamos. Vámonos por acá, vámonos por acá. Nos vamos por acá. Nos metemos por acá. Y continuamos en esa parte. Uf. Tuk 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 tuk. Oye, ¿sabes algún chiste, BD? No lo sé. ¿Por qué? Clásico. Dios mío. ¿Qué carajos estoy haciendo? Toma. Dame un estimulante. ¡Vuelvo a hacerlo!
¡Atrápenlo! Escanealo. Yotas. ¿Qué mierda será esto? Su madre y su padre también. Cajas o algo por aquí, ¿no? Eso es lo que respecta aquí y acá. No, aquí no puedo pasar porque tengo que activar algo ahí. ¿Qué carajo? Sí, no, no hay nada y no puedo pasar. ¿En qué problemas me estoy metiendo? Vidi, ¿para dónde fuiste? ¿No? Solamente para hackear es esa. Dale, Vidi. Contra, uff. No sé si llegue ahí. Esto tiene muchos secretos. Demasiados secretos para mi gusto. No, no llegó. Señor, Dios mío. Ay, ay, ay. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Oh, más secretitos. ¿Y no más será eso? ¡Hombre! Luego ya estoy acá.
Acá no puedes hackear. Aquí ya hackeaste, Billy. Eliminé a un trooper con armadura negra y roja, del mismo tipo que en Braca. Un trooper de la purga. Su único propósito es cazar Jedi. ¿Se acercan las inquisidoras? Tal vez, pero estamos lejos de Braca. Quizá piensan que los troopers de la purga bastan. O están demorándote a propósito. Mantente alerta. Oh, por acá no hay camino. Por aquí sí hay camino y por el otro lado. Lo más seguro, muchachos, que voy a tener que dividir, que se ve ser la segunda parte del video. Lo tuve que dividir y una disculpa porque esto se está poniendo interesting. Very interesting. No me quiero tirar todavía. ¿Cómo voy a llegar a esa zona? A ver, voy a darle un try a ver si puedo. No, es una pared que me está bloqueando. Y esto no se llega por esta zona, por donde quería ir. Se llega por esta otra, por la puerta. Por lo que estoy viendo es por la puerta. ¡No! Ya no tengo con qué revivir. Ahí parece que hay una cuerda, pero no sé cómo la saco. Bendito es ese punto, bendito es el punto. Descansar, descansar, descansar. Lugar del accidente. No me jodas. ¿Y de aquí qué?
Para atrás ya no puedo regresar. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, no puedo regresar. Y no puedo escalar, ¿o cómo? O sea, me estás diciendo que no puedo escalar. Okay, perfecto. ¿Estás ocupado, Grace? Bueno, intentaba ver, ¿sabes? No estoy ocupado, nunca estoy ocupado. Así que, ¿necesitas algo? Estoy junto a dos naves accidentadas. No fuiste el único piloto que enfrentó al viento. Aguarda, aguarda, apenas te das cuenta. ¿Dónde has estado? Oye, no hay nadie mejor que yo. Sí, está bien. Solo quería decir gracias. Ya sabes, yo... De nada, niño, pero ya tengo que irme. Yo tengo algo, así que... nos vemos. Ok, ¿cómo lo voy a vencer? No lo sé todavía. Sí, me metí un buen guantazo. Medicina, Bidigun. Recuperado. No sé cómo voy a hacer esto.
Aquí hay otro. Y aquí va a haber otro. Sí. No me deja activar absolutamente nada. Esto que estas cosas vayan empujando. O sea, de alguna manera tengo que activar debe de haber alguna manera. Quizás imprimiendo electricidad. Esto no va a ser ahorita. Va a ser después de vuelta. No va a poder ser ahorita. Porque todavía no tengo la habilidad de lanzar rayos. Y a lo mejor necesito lanzar rayos. Estas plantas me recuerdan al pelaje de Chris. Sí. Posiblemente sea eso. Un droide sonda. Nos vigilan, Bibi. Se están peleando el droide y el caballo ese. Toma. Si el droide me puede quitar de encima al caballito, todo está perfecto. Y creo que sí, lo mato. Acabo de poner un santo mandarriazo. Toma, al agua. ¿Ah?
No. No, por Dios. Dios mío. Dios mío. Iba bien, iba bien, iba perfectamente bien. Ni modo, así pasa cuando sucede y así sucede cuando pasa. Ay. Cosas que pasan. Ya vi que de este lado no tengo realmente, pues, nada que hacer. No más que perder vida. Aquí sentimos este eco. Los aldeanos erigieron este monumento a los clones del Venator. Si tan solo supieran la verdad. Paso mucho de ti. ¿Cuál de ustedes dos pinches malditos caballos? Tú. ¡Toma! Dale, BD. Hackeale. Ahora métete. Oye. A ver qué sacas de aquí, BD One. No, había algo ahí. Acá no habrá nada. Digo, si exploro no está. No, no me deja subir. Perfecto, aquí no hay nada. ¿Qué es eso blanco? Bueno, nada. Ay, un pinche robot de esos feos. A lo mejor es que ya arriba hay algo. Lo estoy viendo venir.
Estoy viendo venir. Estoy viendo venir. A ver, tu amigo. Acabaste, ya, se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta, que se te acabó la fiesta, amigo. Bien, aquí podemos correr y aquí caemos. Y BD1, sácame lo que es esta caja, por favor. ¿Qué encontramos? Oh, material para poncho. Un poncho nuevo. Bueno, no podemos subir, pues bueno. Nos subimos por acá, no hay ningún problema. Luego por aquí. La cosa tiene que pasar electricidad hacia un lado para abrir esto. Todavía no tengo la habilidad. Y para lo de ella tampoco tengo habilidad. Vámonos, vámonos nadando. Si ahí están claros los pinches agujeros de las ratas. Demonios. No, necesito inyectar electricidad. Para eso de ahí necesito meter electricidad. Sí, oh sí. Me la sudas, güey. Me la sudas, ¿cómo ves? Vale, sube, 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 sube. No, es con esto. Hiciste escapot. ¿Y luego de aquí para arriba qué? ¿Dónde más para arriba? ¿Hallaste algo? Hacia arriba no hay nada, ¿verdad? Hacia este lado. Que ya vi más o menos por dónde tengo que ir. No. Y acá no puedo trepar, ¿o sí? No, Marjorie. No, Marjorie, no te puedes subir ahí. No alcanzas. Ay, es que allá arriba
se ve que puedo hacer algo. El no sé qué, pero puedo hacer algo. Bueno, no me voy a seguir rayando. Por aquí. No me jodas. Eso. ¿Cómo te sientes, BD1? Dios de la chingada. Sí, güey, se va a agarrar con las ratas. Que se agarre con las ratas. Se van a morir. Toma. Bueno, en lo que este güey se agarra con las ratas, ya me voy. Pero podemos cortar esto. ¿Y como para qué me sirve este atajo? Si no llega y no alcanza acá. Ah, no, sí. No. Es que qué difícil está haciendo esto, ¿eh? ¡Ah! Toma. ¡No, explota! ¡Lejos de mí! ¡Aléjate! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno.
un eco. ¡Alerta roja, escuadrones! ¡Ah! Al comandante lo mataron con un sable de luz. Esto necesita energía. A este fue el que mataron con el sable de luz. Sí, necesitan energía. Ahora entiendo. Necesito imprimir energía. ¿Y mi sable no? ¿No nos sirve? No. No, creo que no le sirve. Eso también necesita energía. Esa caja, si no me equivoco, ya la agarré. Sí, ya está tomada. ¿Y ahora por dónde tendré que ir? La cuestión es esa. Aquí ya intenté avanzar. Ah, por acá. ¿Lo ves? El imperio no es nuestra única preocupación. Otro eco. Bien, 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 bien. El túnel se inundó de pronto. ¿Qué pudo causar todo esto? Ahoga. Este güey se ahogó. Hola. Hola, chaval. ¿Para dónde me estás llevando? ¿Puedo preguntarte? Huele a aceite viejo. Hackeale, hackeale, canal. Amigo, tú no. Es esta agua. Uf, meditamos, papá. Vamos a meditar. ¿Descansar? Sí. Uf. Qué bien viene esto, Los estimulantes mejorados. Sí. Mejóramelo. Y luego acá... Desvío ágil. Cal desvía automáticamente los disparos de blaster cuando está corriendo o al correr sobre las paredes. Señor, esto me hacía falta desde hace rato. Ah, pero es manteniendo L3. Ataque con salto. Avance mejorado. Repeler, ralentización máxima, ajuste mayor de la fuerza, fuerza máxima de cala aumentada. Uy,
De aquí es el ataque retrasado. A ver, ¿cómo es el ataque retrasado? Ok. El ataque en carrera está bien. El avance mejorado. ¡Oh, papá! Aumenta la distancia que Carl puede desplazarse al usar el ataque de avance. O sea, este golpe de avance. Y este al repeler. Un ataque aéreo que le permite a Carl rechazar a enemigos cercanos al aterrizar. Uy. Toma. Ralentización máxima. Esto sí lo voy a necesitar, la ralentización. Uf. Pues vamos a volver, yo creo, yo digo, muchachos, lo vamos dejando aquí y vemos el próximo episodio a ver qué tal nos va. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Recuerden su poderoso like, darle a la campanita, suscribirse si aún no están suscritos, claro. Claro, claro, suscríbanse, suscríbanse, que eso va a apoyarme mucho para seguir trayendo más contenido de calidad. De antemano, muchas gracias y sin más por más, bye.